El Consejo de Administración de Servicios de Chingudi ha aprobado el concurso público para la ejecución de ocho obras de mejoría de las redes de abastecimiento y saneamiento de la comarca. Trabajos de los que siete se realizarán en Irún y uno en Ondarribia. En Arbes Corrota y Alfucais, las obras consistirán en la colocación de una nueva tubería de mejora del abastecimiento del grupo de casas situados entre estas dos calles. Trabajos que evitarán las roturas en la red que se han venido produciendo últimamente. En la avenida del Lechumborro, en el tramo Escorcha Puyana, Servicios de Chingudi procederá a la instalación de una tubería que sustituirá al último tramo de tubería de fibrocemento que queda en la zona y que ha presentado en los últimos meses un alto número de roturas. En la calle Navegante se cambiarán también las tuberías de fundición dúctil. Las obras se llevarán a cabo entre los números 24 y 32 y el tramo restante de la calle se prevé sustituir al ejecutar las obras de saneamiento de Velascuenea. En el Paseo de Bayeta se instalará un nuevo colector para resolver el saneamiento de las viviendas aisladas de esta zona. Asimismo, Servicios de Chingudí sustituirá al colector de la Avenida de Guipúzcoa en la acera de Los Impares. En Cipriano Larrañaga la obra consistirá en la conexión al colector de Anzarán de los colectores de esta calle. En Iparchiqui, en Pullana, está previsto sustituir el actual colector que cruza la calle Puyana por otro con mayor capacidad... Y por último, en la rotonda de Socoa, Servicios de Chingudí instalará un tramo de tubería con el objetivo de evitar el aporte actual de las aguas pluviales en la red de aguas residuales.